estamos muy contentos. Esto es una empresa, un emprendimiento que inició hace a mediados del año pasado y bueno, veníamos trabajando en la sede del ministerio y por fin podemos inaugurar acá nuestra nueva casa para atender mejor a la gente del sector privado, a los emprendimientos que se acerquen y demás, así que bueno, estamos muy contentos de ello. ¿Cómo se están desarrollando las actividades? Pero muy bien, esto es un área nueva, hay que tener en cuenta eso. Se inicia a mediados del año pasado. Venimos armando equipo, el equipo ya está armado, ya tenemos casa. Desde el inicio de las actividades tuvimos contacto con el sector privado. Nosotros estamos convencidos de que todas las tareas y actividades que tengamos por desarrollar tienen que estar en consenso con nuestro demandante, digamos, que son los sectores privados, productivos principalmente. Así que bueno, no, venimos trabajando bien, tenemos varios programas en curso ya, a pesar de esta corta edad. Así que bueno, ahora voy a exponer un poquito eso pero la idea es en general trabajar integralmente con todas las industrias tradicionales de la provincia y trabajar en el plano de la atracción de inversiones a industrias no tradicionales. La subsecretaría se cimenta en tres direcciones: dirección de capacitación y tecnología, que se encarga de acercar la tecnología a los sectores productivos, ese es un poco el leitmotiv del área; la dirección de parques industriales y bioenergía, que tiene como fin desarrollar los parques, fomentar el desarrollo de parques industriales en la provincia y también el desarrollo del sector bioenergético en la provincia; y tenemos la dirección de promoción de inversiones, que es el área que se encarga de fomentar y atraer inversiones para la provincia. Subsecretaría de Industria, sí, en la planta alta y en la planta baja, IFE y Corrientes de Porta, ¿no? Estamos juntando en un mismo espacio físico a los tres organismos porque tienen que articular y están muy relacionados, ¿no? El IFE, que Instituto de Fomento Empresarial, que lleva básicamente formulación de proyectos para financiamiento de PYME; Corrientes de Porta, que lo mismo, hace asistencia técnica para posibilidad de exportación de PYME, que son generalmente las PYME las que más dificultad tienen para trabajar en este tema, y está trabajando todo junto con la Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversión. Había que juntar todo, prácticamente en realidad, desde el punto de vista operativo, funcional, va a funcionar como una sola cosa, digamos, ¿no? A pesar de que son organismos diferenciados. Dos áreas muy importantes para el quehacer del Ministerio, Ministro. Sí, del Ministerio y del desarrollo productivo de la provincia, ¿no? Es decir, industria era un tema que era una asignatura que estaba pendiente. En el 2010 trabajamos en los planes estratégicos sectoriales, y de todos los planes estratégicos surgía que faltaba elaborar los últimos eslabones de la cadena productiva, es decir, por lo menos empezar por industrializar nuestra materia prima, ¿no es cierto? Es decir, como primer inicio de industrialización de Corrientes. Para poder considerar una provincia industrial va a haber que hacer mucho más. Y en eso se viene trabajando, y creo que se viene trabajando bien. Estamos logrando objetivos importantes, tanto en el tema madera. Hoy todavía mucha madera va a parar a industrializarse en Misiones. Eso deberíamos ir. De hecho, se viene desarrollando la industria de la madera. En el tema arroz lo mismo. Ya este año estamos inaugurando cuatro plantas nuevas industriales en la provincia. Este año 2013 vamos a cerrar con cuatro plantas. El día 20 estamos inaugurando una en Santa Lucía, que es una empresa familiar de tercera generación, que fue apoyada justamente con líneas a través del IFE, del Consejo Federal de Inversiones, y un trabajo fuerte también de la Subsecretaría de Industria, recientemente creada. En el tema planta de jugo lo mismo, la zona Bellavista las tiene, pero no la zona que hoy hay más fruta, que es la zona de Mocoretá, Montecasero. Hay dos plantas que están en camino y que se viene perfilando como para que esa fruta normalmente estaba yendo a Entre Ríos. Otro tema fuerte es capacitación, porque no hay una cultura industrial en Corrientes. Y esa cultura hay que hacerla, y en eso hay que trabajar en capacitación. Es una demanda fuerte el tema de capacitación de mano de obra especializada para este tipo de industria, ¿no? Y una industria que no tiene que ver con el procesamiento de nuestra materia prima, pero que ellos vienen trabajando en algunos proyectos, es la industria metalmecánica, sobre todo de terminación, ¿no? A partir de materiales traídos de otras provincias, pero que se pueden completar el ciclo acá. Y tenemos algunos resultados también interesantes en la industria metalmecánica, sobre todo de uso local. Hay mucho para hacer acá. Se está armando una estructura para poder hacer. Nosotros no teníamos en el Ministerio una estructura capaz de atender este tipo de demanda. En el Ministerio, en los antecedentes, por lo menos el área personal que yo pedí, nunca hubo un ingeniero industrial. Nunca
hubo un especialista en diseño industrial. Nunca hubo, hasta donde me pudieron informar, ingenieros químicos. Todo eso hoy tenemos en este organismo. Un organismo chico, con un concepto muy moderno de lo que debería ser el Estado, altamente profesionalizado. En la Subsecretaría de Industria están vinculados alrededor de 18 personas, 2 administrativos y 16 profesionales.